que la Secretaría de Hacienda redujo la expectativa de crecimiento para México en este 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía va muy bien y el paso luce fortachón. Asimismo, dijo que los nuevos indicadores para medir la economía mexicana tienen que ver con la forma en la que se distribuye la riqueza y en general el bienestar de la gente y la felicidad. Yo considero, y a las pruebas me remito, además vamos a poder aquí constatarlo, se está grabando lo que estoy diciendo. Yo creo que se quedaron cortos en la proyección, que vamos a crecer como se estima en cuando menos 2% este año. Ese es mi pronóstico, 2%. Y el año próximo vamos a crecer ya 3%.